Las noticias del mundo exterior son esperanzadoras, pero aún desconocemos la ubicación de la fortaleza de Crónica. Está más allá de los reinos, fuera del alcance de mi vista. ¿Sabes algo de Caron, Raiden? Caron, claro. ¿Quién es Caron? El señor del antiguo barco de los muertos. Sub-Zero y yo lo conocimos en nuestra época de retornados. Viaja en el espacio más allá de los reinos y transporta almas malditas al infierno. Si la fortaleza está ahí, Caron debe conocer su ubicación. ¿Nos ayudaría? Es posible, pero no puedo asegurarlo. Los invito a que investiguen. Nos iremos inmediatamente. Bloquear el ejército del mundo exterior es mucho, pero igual me sentiría mejor con más hombres. Los Shaolin se nos unirán. Lu Kang y Kun Lao van a ayudar en la preparación de los monjes. Bien. Pronto me iré detrás de Johnny y Sonia. Yo también iré. Vamos los dos. No. Raiden los necesita para otra operación. Tenemos que recuperar a Sonia. Sin dudas. Pero el comportamiento de Crónica muestra que, aunque fuerte, no es todopoderosa. De lo contrario, ¿por qué intentaría robar el Jinsei? ¿Crees que aún pueda estar ganando fuerza? Una clara probabilidad. ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente del Jinsei de la Gruta del Dragón sellada. No hay fuente de energía mejor en la Tierra que el Pozo de las Almas, debajo de la isla de Shang Tsung. Será mejor que vayamos a ver. Lamento no poder acompañarte. Debo estar atento a indicios de Crónica jugando con el tiempo. Cada uno con su deber. Me dicen que derrotaste a Shinnok, Cassandra Cage. Derrotarás a la gente como Kano. Pero procede con cuidado. Si Johnny o Sonia mueren, tú dejarás de existir. Salvarte estará fuera de mi alcance. Es que una pelea justa no es divertida. ¿Sonia es la loca que me enciende? Hace más que encenderte, Cabal. Es la que te agarra de incógnito. Golpes, cuchillos, todo el trabajo. Yo mismo recompuse tus partes. Bueno, gran parte. Está muerta. Espero que estés listo para una venganza preventiva. No, pero ahora está motivado. Espero que estés listo para una venganza preventiva. ¿De qué demonios estás hablando, Cabal? Tú, torturarme para ensuciar al dragón negro. Fight. Nada de disciplina. Oh!
No creas cada rumor que escuchas. Estoy harta de entretener payasos. ¡Entren ya, cobardes! Tentador, cariño. Pero la siguiente aspirante es una belleza. Mierda. O no. No, me descubriste, cariño. Pero da un buen espectáculo. Será menos doloroso. ¡Vamos! Te estabas muriendo por golpearme. Es tu oportunidad. ¿Y brindarles la satisfacción de vernos pelear? Por supuesto. Lo dijiste. Nos matarán de todas formas, peleemos o no. Pelear nos dará tiempo para encontrar una salida. Así que ya deja de hacerte la diva. ¡Golpéame! Cuando te dejas ganar. ¿Es emocionante derribar a la legendaria Sonya Blade? Fight. Fin del camino. De disciplina. ¡Teniente! Necesita evacuación médica. Vamos a tener que abrirnos camino para salir de aquí.
Te harán falta. ¿Dónde creen que van? Este futuro, que yo estoy vivo y tú bien muerta. Lo peor es que fueron los del infierno quienes te acabaron. Debí ser yo. Démonos otra oportunidad. Quizás estés vivo en este futuro, pero eso puede cambiar. Fight. Nada de disciplina. Deja que te dé un respiro. Esto es un problema. ¿Puedes romperle el cuello antes de que yo destripe al guapo? No lo olvides. Es 2-1. Si él muere, tu niña también. Gracias, Kano. ¿Por qué? Por recordarme las reglas.
Muy bien. Voy a robártelo para movida temporal. ¿Qué tal si quedamos para cenar? Ya sabes, para darte las gracias por salvarme y disculparme por ser, bueno, yo. Sin presiones, sin romance. La paciencia es una virtud, Cage. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿El villano invitado especial? Geras. Un secuaz de crónica. Supuestamente no puede morir. Luché con un tipo así en Fatal Infinity. ¡Ah! Hay que evacuarlo. Mantendré esta cosa ocupada. Sonya Blade, madre de Cassie Cage. ¿Sí? ¿Y qué? Cassie Cage derrotó a Shinnok, hijo de Crónica. Yo soy la venganza de su madre. Fight. Nada de disciplina. Esto es para soldados. No te acerques a mi hija. Trata de volver de esto. ¿Estás bien? Lo estaré. Soy de una familia dura. Escucha, lo que dije en la base acerca de la misión no fue justo. Eres una gran soldado. Estoy tan orgullosa que casi me imagino saliendo con Johnny. Casi. Quisiera poder volver atrás y hacer nuestra última misión. No fue fácil ver cómo será mi muerte o cómo podría ser. Pero releí el archivo. Seguiste órdenes. Salvaste a tu escuadrón. Me alegro de que mi sacrificio salvó a la Tierra y a ti. Además, escuchaste a Raiden,
las cosas nunca volverán a ser como antes. Todos tenemos que elegir nuestro destino. Liu Kang y Kun Lao no bromeaban acerca de este tipo. ¡Escuadrones, retirada! ¡Evacúen! ¡Ahora! Él falló. Cuando vuelva, lo fortaleceré aún más para la batalla final. Di lo que piensas. Perdimos a Shao Kahn, su ejército del mundo exterior y al dragón negro. Mientras que los aliados de Raiden perdieron tiempo valioso luchando contra Kano y Shao Kahn, nuestra labor más importante continúa, ininterrumpida, en la isla de Shang Tsung. Esa isla está en ruinas. ¿Qué podría...? Manipular el tiempo requiere mucha energía temporal bruta. Cada alma mortal contiene toda una vida de este poder. Cada hora, cada minuto, cada segundo vivido está en su interior. Shang Tsung se alimentaba de almas. Las coleccionaba. En su pozo de almas, que continúa intacto debajo de la isla. Un destino que creé para Shang Tsung en caso de que lo necesitara. Las almas de Shang Tsung serán mías.